Se confirmó que el comité presidido por el senador republicano Bob Corker programó en su agenda el proyecto de ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua de 2018. La discusión en el Senado estadounidense se abrirá el 26 de septiembre a partir de las 11 de la mañana, hora de Washington Distrito Central. Esta ley patrocinada por los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y por el demócrata Dick Durbin pide la aplicación de sanciones de Washington contra aquellos miembros del gobierno de Nicaragua responsables de la muerte de personas que participaron en las protestas. El objetivo es ayudar a encontrar una solución negociada a la crisis, como lograr que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El Senado instará al secretario de Estado Mike Pompeo a certificar que el gobierno de Nicaragua tome las medidas adecuadas para garantizar la democracia, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.